nosotros desde la primera, al contrario, que sea un partido en el que empezamos bien, en el que empezamos entrando en su campo, en el que empezamos ganando, a la mierda, que se note desde la primera. Como dice Javi, así, juntitos, así es cuando somos muy jodidos, así. Entrar aquí dentro y no nos permitir ser menos de lo que somos. Tenemos equipo para pelear arriba. Vamos a buscar lo que queremos, dale. Levantamos el telón del sábado futbolero. Sí, es la primera parte. Es el Atlético de San Luis, el Atleti. Es Santos Laguna. Ahora a controlar para proyectar a Leonardo Bonatini. Bonatini mete centro tapado, será tiro de esquina, será córner. Bonatini va a ganarla, Bonatini va a encarar, Bonatini va a descargar. Mateo Klimowicz, ¡gol de San Luis! Primera titularidad de Mateo Klimowicz, un futbolista del que se esperan grandes cosas, te dejo. Y Mateo Klimowicz sigue, y sigue, va a entrar al área, le puntean el balón, sigue peleando, lo derriba, hubo falta. Y va a entrar al área Murillo, sigue John, línea de fondo, centro, Bonatini la mide, la pelota queda ahí, pasa Labria, Acevedo, sale, se queda con él. Pero el árbitro suena el silbatazo, Oscar Mejía. Señores, llega nuestro refuerzo especial con el número 57. Llega nuestro botarga oficial, él es Lucho. Y toda la afición potosina te da la bienvenida. 100% con el alma potosina, él es Lucho. Vámonos con los segundos 45 minutos en el Alfonso Lastras. Dedos que filtra el intento del centro y el remate. Todavía la pelea de Brown y el gol. ¡Gol de Santos! Viene este centro. Se pide una mano ahí por parte de Murillo. La gente presiona también. Marcado penal, Ale. Y sin necesidad de ir al VAR. Que ya va para allá precisamente a revisarla en el VAR. Ya le está anulando. Puede dar la media vuelta, sí, prefiere tocar para Villa. Al fondo que saca este tiro con la zurda. Trae a dos por el centro. Ahora sí deja para Merino. Este de espaldas al marco. Deja con John Murillo. Saca el disparo por la derecha. La tiene aquí con Villalpando, Vitinho, Merino otra vez le dice, ¿dónde disparo? Brava y gran reacción en el fondo por parte de Acevedo. Tres en el área esperando que les manden el balón para buscar el remate. Aquí hay un empujón. Merino lo termina ahí realizando. De eso se queja tanto el defensor como el portero Acevedo. No tiene marca aquí en primera instancia en la parte baja de su monitor. Va a venir el dedos con el tiro. Voló como trampito y se apellida Barovero. La mandó para un costado. ¿Cómo termina realizando de manera exacta el movimiento? Era el 2-1 para Santos, pero Barovero les dijo que no más. San Luis y el conjunto de Santos empatan a un gol en el Alfonso Lastras. Buen segundo tiempo. Agradecer a la afición. Ellos han sido increíbles con nosotros desde que llegamos. En la última semana, creo que 10 días atrás, hizo un año que llegamos acá y durante todo ese periodo tuvimos un apoyo muy grande de ellos. Entonces, agradecerles, que tengan la tranquilidad que estamos trabajando a todo, dando nuestro máximo todos los días para dar a la afición las alegrías que ellos merecen.